Una tragedia de proporciones aún desconocidas. Libia vuelve a subir el número de víctimas mortales y desaparecidos por el ciclón Daniel. Se cree que más de 6.200 personas perdieron la vida, mientras que 10.000 se encuentran desaparecidas tras el colapso de dos presas este fin de semana como consecuencia de las lluvias torrenciales. Ante la falta de recursos, los equipos de emergencia han tenido que extraer a cientos de cuerpos con utensilios domésticos y enterrarlos en fosas comunes. La ciudad de Derna es la más afectada y donde el número de muertos supera los 5.300. La ayuda internacional ha comenzado a llegar, pero los esfuerzos de búsqueda y rescate se han visto obstaculizados por la situación política en Libia, con el país dividido entre dos gobiernos rivales. Sin embargo, ambas autoridades decretaron 3 días de luto nacional y han abierto una investigación para averiguar por qué las presas se dieron de tal manera frente a las lluvias del ciclón. Se sospecha que la falta de mantenimiento de las infraestructuras, incluidas las presas, tras años de guerra civil, es en parte culpable de esta terrible tragedia.